el Festival de Cinema d'Alacant complís 14 edicions. Dissabte s'entregarà el guardó a la millor pel·lícula. Un premi dotat amb 3.000 euros, es projectaran més de 50 curtmetratges, alguns es podran veure amb entrada gratuïta a la plaça del Port d'Alacant. La indiferència de mi senyora. Seis películas compiten en la sección de largometrajes del Festival de Cine de Alicante. La primera en proyectarse ha sido la comedia Como la espuma, de Roberto Pérez Toledo. Para testar la película, para verla con público, para saber cómo funciona todo aquello que imaginaste y escribiste, en nuestro caso además nos ayuda a la promoción de la película porque se estrena en cines el 2 de junio y un festival como este sin duda es un impulso enorme en la promoción de cara a su estreno ya inminente en salas en toda España. Hoy empiezan las proyecciones al aire libre donde se podrán ver los más de 50 cortometrajes que entran en concurso. Algunos de ellos pasarán directamente a la preselección de cortos de los premios Goya. El cortometraje de ficción ganador del festival podrá entrar a la preselección de los premios Goya y en la categoría de animación también. El corto de animación que gane automáticamente pasa a la preselección de los premios Goya. Es un buen reclamo para el Festival de Cine de Alicante puntuar para los premios Goya también. El Festival de Cine de Alicante finaliza este sábado con la entrega de premios. Además, en esta edición ha reconocido el trabajo de los actores Antonio Resines e Irene Escolar y del director Fernando Colomo.